Desde el día de ayer aparecieron publicados ya los datos correspondientes al mes de diciembre de 2019 y ya queda completo lo que ocurrió durante este año anterior. 35.588 asesinatos. El año más violento del que se tenga registro. Dice Animal Político, México cierra un lustro histórico de violencia. De 2015 a 2019, la tasa de víctimas de homicidio y feminicidio se ha duplicado en 5 años. Estos son los datos de este 2019 comparado con 2018. Ahí están, los números no dejan mentir. El mes menos violento desde que entró López Obrador reporta 2.731 asesinatos. Es este de aquí, el mes de abril. Y solamente hay un mes menos violento en los últimos 24 meses, que es el de febrero de 2018 con 2.445. Comparado 2019, el mes de diciembre, con 2018, diciembre, hay una diferencia pues muy pequeña, ¿no? De apenas 5 asesinatos entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019. Ahorita les muestro las cifras totales. Aquí están. Carpetas de investigación, que no es lo mismo que asesinatos, acuérdense, 29.401. Acá, 29.401. En homicidios dolosos. Y luego los feminicidios, que son 1.006 en total. Aquí aparecen 976, pero bueno, son carpetas de investigación, son 1.006 o feminicidios en 2019, 1.006. Es una, pues ya ni sé cómo decirle esto. Es una barbaridad. ¿Qué más podemos decir? Miren, acá hay más datos. Variación de la incidencia delictiva por entidad federativa, comparando diciembre de 2019 contra diciembre de 2018. Entonces, hubo un aumento en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 meses. Perdón, 18 meses. 18 entidades tuvieron aumento en el número de homicidios. La media es de 3.7. Y vean uno que me llama la atención. Vean cómo está la guerra en Sonora. Sonora incrementó en 66.1% la incidencia delictiva. Sonora. Sonora va a convertirse, está a nada de convertirse en otro Guanajuato. Comparando 2019 contra noviembre de 2019, mes anterior, aumentaron los delitos en Nuevo León, Tabasco, Querétaro, Veracruz, Yucatán y Colima. Y luego, delitos por cada 100.000 habitantes, pues aquí siempre va a estar en primer lugar Colima, 122, la media nacional, 122.2, y Colima, pues es más del doble, ¿no? 275.5, seguido de Baja California, Baja California Sur. Vean, por ejemplo, hasta dónde se ubica el estado de. Bueno, la Ciudad de México es el quinto lugar. Por la cantidad de habitantes que hay en la Ciudad de México, esta tasa de 204.6, esta tasa tendría que ser la más alta junto con la del Estado de México. Pero no es así. De hecho, el Estado de México se ubica todavía más lejos, una tasa de 163.9. Y luego, bueno, acá viene el número de delitos totales. Entre 2018 y 2019, colocan abajo, ¿no? Para que se vea que ha bajado 154.734 delitos en el mes de diciembre, pero pues hay meses que tienen menos delitos.
por ejemplo, este, ¿no? Diciembre del año pasado y también febrero del año pasado, del 2019, perdón, 2018. Entonces, hay meses que han tenido menos incidencia delictiva. Y aquí está el incremento, víctimas entre enero y diciembre de 2018 a enero y diciembre de 2019, vean la cantidad de delitos. En un año aumentaron 90.993 delitos, es decir, aumentó en un porcentaje de 4.7 delitos totales. Los homicidios aumentaron en 1%, los feminicidios en 9.5%, los secuestros disminuyeron en poco, ¿no? 7 secuestros menos. Las extorsiones subieron 28.5%. Este dato es preocupante porque seguramente quien está encabezando esta lista de extorsiones son los estados donde hoy, por ejemplo, como Guanajuato, ya no hay, dice López Obrador, ya no hay robo de combustible, sabemos que sí, pero cuando le quitaron a estas personas, a estos delincuentes, la fuente de ingresos de Pemex, entonces voltearon hacia la gente y dijeron, bueno, vamos a extorsionar gente. Número de robos disminuyó, robo a casa habitación disminuyó, robo de vehículo automotor disminuyó, robo a transeúnte disminuyó, y luego el resto de los robos aumenta, violencia familiar aumenta 12.4%, trata de personas 38.5%, narcomenudeo aumenta 19.6% y el resto de los delitos 9.4%. El porcentaje de incrementos de acuerdo a enero de 2018 y enero de 2010, y de enero a diciembre de 2018 y de enero a diciembre de 2019, aumenta 2.5 el de homicidio doloso, 10.3 los feminicidios, 3.5 los secuestros, 29.0 las extorsiones y la trata de personas 12.6%. Y miren esto, vean en la parte de arriba donde dice total, hasta el lado derecho. El año pasado hubo 2.015.641 delitos denunciados. La cifra negra debe ser 10 veces mayor. 2.015.641 delitos. Y este es 2018. En 2018 hubo 1.924.648 delitos. Quiere decir que aumentó casi en 80.000 delitos. Casi en 80.000 delitos. Pues aquí están los datos del año más violento del que se tengan registros en nuestro país. Son los números de la vergüenza, son los números que demuestran que el gabinete de seguridad no sirve, que la estrategia es fallida, que esto no se detiene, y ahí están. El número total, por cierto, anoté en lo que lleva López Obrador, déjenme los llevo acá. Aquí tengo la cantidad, esperen. La cantidad de delitos, de homicidios. Desde que López Obrador entró a la jefatura de Plaza del Cártel del Gobierno, han asesinado a 38.548 personas. 38.548 personas. Hoy, a 21 de enero, pues esta cifra debe ser superior ya a los 40.000 asesinatos. 40.000 el día de hoy. Con una rechingada. No más asesinatos. Saludos, compas.